a mi canal, espero que estén súper bien. Yo soy Rachel. Si es nuevo por acá, no olvides suscribirte para que formes parte de esta familia y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. En el video de hoy estaré haciendo una rutina capilar completa, una rutina de cabello rizado. Voy a volver a mis rizos después de tener el cabello lacio por una semana, una transformación de liso a rizo. Miren el cabello como está. Está súper empajonado, con muchísimo frizz, porque el día que me lo lacié, que fue el sábado pasado, me empezó a llover y al segundo día me llovizné, luego al cuarto día me llovizné nuevamente. Entonces más la parte 4A es la que se nota más el frizz. Miren, y ya tengo una semana con ellos así, ya no los quiero, no los así, ya quiero mis rizos. La verdad es que al tercer día ya querían cabello rizado nuevamente. Entonces, de eso se tratará este video, para volver a mis rizos en el cabello. Entonces, lo primero que voy a hacer es una mascarilla para recuperar el cabello, un prepú, y esta misma mascarilla fue la que utilicé antes de laciármelo para proteger mi cabello, fortalecerlo y para que quedara bien lacio. Entonces voy a estar utilizando esa mascarilla para recuperar mi cabello también. Para ello vamos a necesitar un envase y una cuchara, plásticos. Voy a agregarle melaza. La melaza es muy muy buena para el cabello, esta nutre, hidrata profundamente y fortalece el cabello. Una, dos, tres cucharas de melaza. Voy a agregar una cuchara de aceite de argán. Este fortalece el cabello, le da brillo y es buena para las puntas, para que estén sanas y no estén abiertas. También utilizaré aceite de coco. Voy a estar utilizando dos cucharas. Una, dos. El aceite de coco es muy bueno para fortalecer el cabello, hacerlo crecer y repararlo. Es muy, muy bueno. Y por último, miren cómo ya nuestra mezcla, voy a utilizar mayonesa. La mayonesa hidrata, fortalece y recupera el cabello y también lo nutre. Voy a utilizar una, dos, tres, cuatro. Ya le voy a agregar toda la cantidad de cuatro cucharas y media generosas. Cuatro cucharas y media generosas de... ¡Que lo dio mío! Esta mascarilla es de proteína, de reconstrucción y también de hidratación. Digamos que es una nutri-hidro-reconstrucción porque tiene ingredientes hidratantes, nutritivos y reconstructivos o reparadores. Entonces, esperemos que mis rizos vuelvan normal, sin daño por calor. Sé que muchas de ustedes están preocupadas por mi cabello, que me lo dañé, que no debía hacerlo. Pero el cabello, si tienes, quieres hacer algo con él, hazlo. Y además que cada cabeza es un mundo, entonces no hay problema con eso. Miren la mascarilla. Bien. Además yo sé que mi cabello está saludable y que él va a volver igual. Entonces esta mascarilla, que también la utilicé antes, ayuda muchísimo. Además mi cabello estaba hidratado y saludable, así que no creo que esté dañado. Separé el cabello, voy a desenredar un poco. Voy a utilizar este cepillo para masajear el champú. Y voy a desenredar empezando por las puntas e ir subiendo.
ya que tengo el cabello. ¡Gallina, cállate! Ya tengo el cabello desenredado, voy a proceder a aplicar la mascarilla. Voy a hacerlo en secciones. No, voy a hacerlo mitad y mitad para ver la diferencia. Entonces, la hora de la verdad, a ver cómo están estos rizos. Voy a humedecer un poquito solamente. Voy apretando para que el pelo absorba muy bien el agua. Voy a tomar de la mascarilla y voy a empezar a aplicar. En todo el cabello, cuero cabelludo, medios y puntos. Se está volviendo y topiquito. Miren, así parece que estoy en transición otra vez. Bueno, miren, ellos van poco a poco tomando su forma rizada. Recuerden que no los humedecí muchísimo, solo un poco, y apliqué la mascarilla, así que por eso están así. Ellos volverán, entonces hago lo mismo de este lado, humedecer un poco. Ven cómo va volviendo. Mascarilla. Conozco mi cabello y sé que lo preparé para ese proceso, así que la verdad yo no tengo miedo de que tenga daño por calor, y si en dado caso tuvieran a recuperarlo, y si no, cortarlo y listo, que el cabello crece, pero yo no me limito. Si yo quiero hacer algo con mi cabello, lo hago. Ya usé toda la mascarilla. Ese fue el primer lado. Ya ven que miren los rizos. Miren los rizos, están volviendo hermosos igual que siempre. Ok, entonces voy a poner una funda y aplicarle calor a la mascarilla. Me voy a poner esta funda y voy a dejar actuar esta mascarilla por 40 minutos para que el pelo absorba muy muy bien todos los nutrientes de la mascarilla y que vuelva perfectamente, completamente. Entonces, luego los veo 40 minutos en el baño. Ok, 40 minutos después y estoy en el baño. Miren el cabello, me estoy quitando la funda y el moño. Y miren el pelo como ya está de vuelta casi completamente. Miren lo hidratado que se ve y miren los rizos hermosos, brillosos, súper súper definidos. Luego procedo a retirar la mascarilla con abundante agua. A propósito, miren mi nueva ducha. Si vieron los videos anteriores del lavado, saben lo que pasó. Entonces me pongo bajo la ducha y empiezo a retirar muy muy bien toda la mascarilla. Thank you.
Una vez retirada la mascarilla con abundante agua, procedo a aplicar champú. Estaré utilizando este de la marca Aussie de la colección Miracle Moist y es un champú con aceite de jojoba australiano y aguacate. Tomo una buena cantidad del champú y lo aplico en el cuero cabelludo y procedo a masajear. Hoy estaré probando este cepillo para masajear el champú. Este lo compré en la tienda Saglul por 30 pesos y de verdad sí funciona muy bien. Sí activa la circulación sanguínea y se siente muy muy rico. Apliqué champú una sola vez y así fue como quedó el cabello. Luego del champú viene la mascarilla y estaré utilizando este tratamiento profundo de coco y jengibre de la marca Leche de Cabra de Laboratorios Lemuel. Después de distribuir bien el tratamiento profundo, voy a hacerme un moño bajo, me voy a poner una funda plástica para aplicar calor y que el tratamiento penetre mejor en la hebra y lo voy a dejar actuar por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, me quito el moño y la funda y miren ese pelo. Miren cómo está este cabello, ya los rizos están completamente de vuelta, miren lo hidratado que se ve ese pelo. Luego de enjuagar la mascarilla o tratamiento profundo, viene el acondicionador. Estaré utilizando este de Garnier Fructis, que tiene proteína activa de fruta, es triple nutrición, es un acondicionador fortalecedor, tiene glicerina y aceites de aguacate, oliva y almendras. Aplico el acondicionador de medios a puntas y luego procedo a desenredar con un cepillo. Desenredando siempre, empezando por las puntas e ir subiendo hasta desenredar todo el cabello. Miren esos rizos.
el resultado de este lavado. Miren los rizos ya completamente de vuelta. Están hermosos, hidratados, brillosos, muy muy lindos. Ay, mi madre, este video va a ser larguísimo. Me puse este t-shirt como un turbante para secar un poco el cabello. Y miren el cabello como está. Miren los rizos ahí como están intactos. Miren, daño por calor, ¿quién? Y los productos que están utilizando para la definición de hoy van a ser dos. Estaré utilizando este living de la marca Cantu y este gel de la marca Wet Line Stream. Y voy a... nunca los he utilizado juntos antes, así que voy a ver si son compatibles. Voy a mezclar un poco de cada producto. Voy a tomar un poco del living, lo voy a poner acá. Luego un poco del gel. Voy a esparcir un poquito el living, solo un poco. Luego pongo el gel encima y voy a mezclar. Pueden ver, no se formaron grumos, así que estos productos son compatibles. Entonces voy a dividir mi cabello. Esperen, déjenme buscar una gomita. Ok, ya volví. Tengo mi goma, voy a dividir mi cabello. Tengo mis dos secciones, voy a empezar con esta. Como el cabello ya está seco, voy a humedecer. Miren el cabello cómo está. Miren mis rizos intactos. Entonces, ya que humedecí bien, voy a aplicar living. Esparzo mis manos y luego en el cabello. Living en todo el cabello. Ahora tomar un poco de gel. Con mi cabello está bien desenredado con los dedos. Termino de desenredar, pero está el living ya desenredado. Voy a subdividir el cabello. Voy a utilizar la técnica rastrillo. Ustedes ven mis videos, saben que esa es mi favorita. Entonces voy a pasar los dedos en forma de garra por el cabello. Y luego voy a ir apretando, apretando y suelto. Ustedes saben, cuando uno utiliza gel, el cabello como que se queda un poco lacio y luego va tomando la forma. Hago lo mismo. Selecciono, método rastrillo. Haré lo mismo en esta sección. Voy a humedecer. Un poco de living. Voy deshaciendo con los dedos. Ahora tomo un poco de gel. Subdivido el cabello. Y utilizo el método rastrillo. Y haré esto mismo por todo el cabello.
ya terminé de definir todo el cabello. No se asusten en esas partes. Así ustedes saben que con el gel se pone así, como vemos, y listo. Entonces voy a ir a... Miren mis rizos, mis bebés. Así es el cabello todo definido ya. Entonces voy a secarlo y luego vuelvo para mostrarles el resultado final. Este es el cabello completamente seco. Miren cómo están los rizos. Esa definición está hermosa, perfecta. Miren los rizos, qué hermosos están. Ahora sí, saben que a mí no me gusta el cabello sin volumen, así que le voy a dar un poco de volumen y luego vuelvo a mostrarles el resultado. Miren ese cabello, miren el resultado, miren esta definición. Mi cabello está de vuelta y mejor que nunca. Miren el cabello, no está para nada dañado, no está reseco. Con esta rutina lo hidraté, miren, lo recuperé, está hermoso. Mi cabello está intacto, no le pasó nada al pasarle el blower y la plancha. Y además que yo conozco mi cabello, sé hasta qué punto puedo llevarlo sin que se dañe. Sé lo que le gusta para poder recuperarlo. Estoy muy feliz con esta combinación de productos. Este combo está muy, muy bien. Está así con un poco de frizz. Ustedes saben que al dar volumen siempre yo añado frizz, pero yo prefiero el volumen que la definición, aunque me da cabello. Miren, está súper, súper definido. Pero bueno, ustedes vieron los resultados de esta rutina funciona, esta mascarilla, es una mascarilla levanta muertos, poderosa y también ayuda con el crecimiento del cabello. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda a esta rutina de cabello rizado o rutina capilar completa y suscribirte a mi canal para que esta familia crezca. Nos vemos.